Hola, hola, hola. ¿Me escuchan? Hola, sí, buenas Ok. noches. Un momentito, ya vamos a iniciar, ¿ok? Okay. Hola, fíjese que yo quise ingresar a la plataforma, pero me dice que todavía no estoy inscrito a ningún curso. ¿A qué plataforma? Disculpe. A la plataforma donde están asignando los cursos. La plataforma de inglés corporativo. Sí. Y si gusta, me muestra su pantalla. Vaya, ahorita le presento. Bueno. Ya la está viendo, ¿no? Hola. No, no vemos nada. No, vaya, pero... Ah, Marcela, ya la vimos por ahí. Hola, hola, sí, ya estamos por aquí. Eso. Después de un buen rato, ¿verdad? Sí, ya bastante. Gran vocación que le di. A ver, Karen, ¿qué pasó? Hola, me dice cómo presentarla, porque no la encuentro cómo presentársela. Vaya, en el menú de botoncitos que está abajo, Sí. hay un botoncito en color verde que dice compartir pantalla. Ah, pero fíjese que ya le voy a decir. Me decía algo como que Luego. Luego solo elige pantalla, eso es todo. ya le di. Pero no le sale, vea. Es que tiene que darle clic a pantalla y luego compartir. Fíjense que me sale, ajá, donde dice share screen. Dice que Ah, en host inglés. list. Ajá, perdón. En inglés no tiene. Ah, sí, ajá, pero me dice que está deshabilitado, dice. El botoncito. Ajá. Porque yo le Híjole. doy ok y nada. Vaya. Cuando usted le da clic a compartir pantalla, le aparecen un montón de pantallitas chiquititas. O simplemente al dar clic a compartir pantalla, no ve nada. No, me aparece como, me aparece solo host disavailable participation screen sharing. Así me aparece. Ah, espéreme, quiero ver, quiero ver. Ajá. Tiene toda la razón, ya se la habilito, espéreme. Ah, Vaya, pruebe ahorita. Vaya, vaya. Ah, hoy sí. Hoy sí, hoy sí. Ya le dimos la medicina. Vaya, hoy sí se la comparto. Ajá. Vaya, aquí estoy ya. Ajá. Vaya, cámbiese a la plataforma. Ahí estamos viendo el YouTube. Sí. Espérame que no le puedo quitar esta cosa. Ahí lo tiene en la segunda pestañita. Ah, no, aquí me va a sacar. Vale, aquí ya estoy. Vaya. Dele un clic allí en el logo de inglés corporativo. Ajá. Ay, es cierto, no aparece.
Ah, espéreme que aquí tenemos a un coordinador de inglés corporativo. Vamos a ver si nos puede ayudar. Mira, pues está bien, gracias. Espéreme, espéreme, espéreme. No se me vaya ahí, espéreme. No, no, Vale. no, aquí estoy. Vale. Quiero ver qué se me hizo aquí el Zoom. Ya le digo. Vaya, vamos a ver. Solo yo estoy de inglés corporativo. Quiero ver. Hola, Julio. Hola, buenas noches, ingeniero. Ya listo, con todos los poderes ahí. Claro. Eso. Espéreme. Fíjese, Karen, Ajá, fíjese diga. de que pareciera como que entró alguien de inglés corporativo ahí, de los coordinadores, pero se me escapó. Ah, vaya. Vaya, si quiere, lo dejamos ahí pendiente. Espéreme, déjeme consultar. A ver, un llamado a algún coordinador de inglés corporativo, un coordinador de cursos. No sé si alguien por acá. Nada, a ver. Bueno, pues ni modo. Lo voy a reportar, oye. Por el momento no se preocupe, que no va a pasar nada, sí. Karen, Karen, si gusta, paramos de compartir. Bye. Ya. Fíjense que como que me salió un rato. ¿Te salió qué? No, yo me salió un rato. Ah, bueno. Karen, ¿tienes camarita? Sí, ahorita la pongo. Vale. Bueno, algunos ya nos conocemos, ¿verdad? Ahí está. Ay, no quiero ver eso con esto. Ya la vemos, Karen. Ya conocemos a Julio, a Daniela, ¿verdad? Sí, también. Marcela, la camarita. Marcelita. Marcela, ¿me escucha? Marvin. Siempre con el celo de un lado. Hola, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Ahí siempre con el Aquí ya celular. listo, Inge. Con el celular a un ladito, la compu enfrente, va. Sí, siempre. Siempre, con las dos cosas. Eso. Eso. Bueno, pero algunos conozco. Okay, Espérenme. ingeniero. Antes me voy a presentar yo. Adolfo Cabrera es mi nombre. Ingeniero en sistemas. Ya tengo una eternidad dando cursos. A ver, me quisiera retirar. Ay, no, pero pues sí. Hay que generar ingresos. Si no, no hay para los frijoles, ¿verdad, Daniela? Ok. A ver si Marcela, Johnny, Carolina me encienden camarita. Enciende las camaritas, por favorcito, que eso es requisito indispensable. Ok. Carolina, usted ya estuvo conmigo. Buenas noches, ingeniero. No es primera vez. Bueno, ha llegado la hora de presentarse. Había un programa hace años en Canal 4 que decía, ha llegado la hora cuchi cuchi. Ha llegado la hora chingüengüenchona. A ver qué programa era. Ah, pues no, yo solo yo la vi, solo yo soy de esa época.
La carabina de Ambrosio se llamaba, era de chistes. Programa mexicano de las 9 de la noche, Canal 4. Yo siempre lo veía. Y se me quedaron esos dichos que decían ahí los mexicanos. Bueno, ha llegado la hora de presentarse. Vamos a ver, Karen, ¿qué nos cuenta Karen? ¿Dónde trabaja Karen? ¿Su nombre? ¿Dónde trabaja? ¿Qué expectativas tiene el curso? Soy Karen de León, trabajo en la vivienda y realmente sí me quería inscribir desde antes porque sí trabajo con bases de datos, ¿verdad? Pero uno aprende pues a la brava realmente. Entonces no tengo así como que una base, pero sí ya sé, o sea, varias cosas, pues por eso no me metí en base. Pero ya tomó el básico, ¿no? No he tomado el básico, ¿no? Pero Ah, vaya. hago cruces y hago fórmulas y cosas así, o sea. Ah, vaya, ya tiene una base, ¿verdad? Sí, tengo una base, ¿no? Bueno, mientras están presentando, estoy tomando lista, oye. Ok, perdón. Seguimos con Balmore. Balmore, usted no estuvo conmigo, vean el básico, ¿o sí? ¿Balmore? ¿Me escucha? Buenas noches. Buenas noches. ¿Estuvo conmigo, Balmore? No, estuve con usted. No, vea. No estuve con usted. Ok. Estaba en otro grupo. ¿Dónde trabaja, Balmore? ¿Qué espera del curso? Cuénteme. Pues trabajo para De Casa de El Salvador, pero con la empresa que estoy inscrito es con Volca S.A., que es una empresa hermana. Entonces, y trabajo y mi expectativa del curso pues es aprender cada día más, ya que Excel para mí es el medio por el cual va a llegar un momento en que de ahí vamos a depender todo, ¿verdad? Así es, Entonces, bueno, Balmore. ya dependemos mucho de Excel, Okay. pero ahí vamos queriendo aprender un poquito, pues, porque vamos viendo que es muy básico para el día a día. Excelente, Balmore. ¿Ya había tomado el básico, Balmore? Sí, tomé el básico. Tomé el básico con ustedes. Fue con otro profe, me imagino. Bueno. Sí. Perfecto. Seguimos con Iván. Iván. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ¿verdad? Mi nombre es Iván Arias, pues trabajo como teleoperador en Concentrix. Pues estuve en la clase básico con Carlos Galdames, creo que se llama, aquí mismo. Y pues mi expectativa es desenvolverme lo más que se pueda, ¿verdad? Con Excel, para poder Excelente. ascender en mi empresa, ¿verdad? Perfecto, Iván. Bienvenido. Gracias. ¿Qué nos cuenta Julio? Cuéntanos con quién tomó el básico. Cuéntanos. Pues con usted, ingeniero, ¿con quién más? Ahí a aprender un poco más de lo que es Excel. Para los nuevos compañeros, pues bienvenidos al grupo. Mi nombre es Julio Moreno, yo trabajo para el Club Salvadoreño en el área de recursos humanos. Prácticamente el Excel no es mi fuerte, pero sí trabajo con el Office cuando me toca elaborar planillas. Excelente, Julio. Qué bueno verlo por aquí de nuevo. Gracias, igual. Seguimos con Carlos. ¿Qué nos cuenta Carlos? Hola, buenas noches. Me llamo Carlos Zacatares. ¿Sí me escuchan? Escuchamos Ah, fuerte y sí, claro. me llamo Carlos Zacatares, trabajo para UDP y CACUN en la construcción del nuevo hospital de Nejapa y pues aquí estamos aprendiendo Excel, que nos sirve bastante en la obra. Eso. Un gusto y gracias. Bueno. A ver, Danielita, ¿qué nos cuenta? Hola, buenas noches. Me llamo Daniela. También me desempeño como teleoperadora en Concentrix. Ya había estado en el básico anteriormente con el ingeniero. Y pues no hay bienvenido a los nuevos compañeros. La expectativa es aprender cada siempre. Tratar la manera de desenvolverse de la mejor manera con el área de Excel. Un poco complicado a veces, pero creo que es un curso bien importante ahora en día.
Nada más eso yo. Daniela, usted usa su segundo nombre y segundo apellido, ¿verdad? Sí, pero no importa, pues Daniela, Onidia, no hay problema. No, 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 es que la estaba buscando aquí en el listado de asistencia, decía dónde está, dónde está. No, no la encontraba porque la quería buscar por medio de su primer nombre. Creo que me registraron como Daniela Escobar. Ah, vaya. Pero Ajá. ya la encontré. Va. Seguimos con José Miguel. Hola, buenas noches a todos. Mi nombre es José Miguel Funes. Soy parte del equipo de Morrow Solutions. Pues mis expectativas son seguir aprendiendo. Estuve en el curso pasado con Carlos Galdames. Y de igual manera, pues gracias a todos, pues por la bienvenida que nos están brindando, por incorporarnos a este nuevo equipo. Gracias. Excelente, José Miguel. Seguimos con Sergio. Buenas noches, mi nombre es Sergio Alvarado. Trabajo para UDP APCA Calzada y Cacón. Estamos haciendo el Hospital Nacional de Nejapa. Trabajo como jefe de almacén. Y Oh. bueno, y lo que yo espero de acá es enriquecer mis conocimientos en el área de Excel y poder ponerlo en práctica. Excelente, Sergio, bienvenido. Gracias. Marcelita se me ha escondido. No me Aquí encendía la estoy. cámara. No, no ¿Ah? me encendí en la cámara, No le pero encendió la cámara. Ah, vale. ya estuvo. Cuéntenos. Bueno, pues darle bienvenida ahí a todos los nuevos integrantes, porque la mayoría creo que no fueron compañeros más curso de básico. Pues esperamos ahí aprender nuevas cosas, así como fue en el Excel básico, cosas que no conocíamos, que a pesar que era algo básico, no sabíamos que se podían hacer. ¿Verdad? Ya ve. Ok, bienvenida entonces. Gracias. Acá ha cambiado de ambiente, ya no le veo el mismo ¿No? fondo. No es el mismo lugar. El mismo, ¿no? Ah, pues yo ando más para allá que para acá, quizás. Quizás en el mismo lugar, pero en otra posición. Ah, Solo de bueno. izquierda a derecha, güey. Ok. Bueno, seguimos con Jesse. Hola, buenas noches. Buenas Mi noches. nombre es Jessy Sandoval. Trabajo en Rose Solutions y la verdad que espero poder aprender un poco más para poderlo poner en práctica, ¿verdad? En el día a día que tenemos en la empresa. Ok, Jessy, bienvenida. Seguimos con Nancy. Nancy, ¿quién fue su profesor anterior? Cuénteme. Buenas noches, ingeniero. Usted, aquí estamos de regreso, Yo, mire. sí, es cierto. ¿Verdad? Buenas noches a todos. Algunos ya los conozco, pues otros son nuevos, pero me alegro que estemos todos acá. Yo ya cursé el básico con el ingeniero. Yo trabajo en Funda Ungo en el área de tesorería y pues considero importante aprender. En la vida siempre es bueno todo lo que aprendemos y el Excel tiene un montón de cosas. Así que el objetivo es seguir aprendiendo y ponerlo en práctica. Excelente, Nancy. Así me gusta ese buen entusiasmo. Seguimos con Carolina Sánchez. Buenas noches a todos. Mi nombre es Carolina Sánchez y trabajo en la empresa Pórtico Real en el área de inventarios. Al igual que todos ustedes, mi expectativa es pues tener un poco más de conocimiento en el Excel, que nos ayuda bastante a economizar tiempo en nuestras aplicaciones de trabajo. Excelente, Carolina. Bienvenida. Gracias. Gabriela Mejía. Buenas noches. Bueno, mi nombre es Gabriela Mejía. Al igual que Carolina, trabajo en Pórtico Real. Yo me desempeño en el área de contabilidad y pues el propósito de haber ingresado a este curso es ya que nosotras manejamos a veces información demasiado amplia, el poder aprender a presentar esa información y al momento de presentarla, pues que se entienda, no solamente por presentar, ¿verdad? Entonces, esas son las expectativas, aprender a utilizar el Excel de una mejor manera. Excelente, Gabriela, muy bien. Seguimos con Marvin, el mero, mero. Buenas noches, Inge. Buenas noches, compañeros.
Mi nombre es Marvin Cruz, yo trabajo en el área contable también en la agencia de viajes Utravel y aquí estamos, Inge, para que nos sigan enseñando truquitos, así como el ciclo pasado. Eso, está Acá nos bien. sorprendió que cómo se hace. Aquí estamos, Eso. Inge, para seguir aprendiendo. Excelente. Seguimos con Johnny. Johnny no tiene camarita encendida, necesitamos que la encienda. Buenas noches a todos. Mi nombre es Johnny Rodríguez. Johnny, si usted fue alumno mío, vea que sí. No, he tenido la No. oportunidad de estar con usted. Bueno, al Ah, pues. menos por esta plataforma, no, a no ser que la universidad sí. No. Ah, pues no, yo la había confundido con alguien. Ok. Pero bueno, Bueno, mi dele. nombre es León. Actualmente estoy en DIPROFTA o Multimédica. Me desarrollo en el área de logística y control de calidad de medicamentos. Mis expectativas, pues sería aprender un poco más. Okay. No me desempeño en el área como tal de Excel, pero es una herramienta bastante indispensable para cualquier trabajo que se pueda realizar. Así es, correcto. Johnny Pérez, Oscar Johnny, es usted, ¿verdad? Ok. Aquí lo estaba buscando en el listado. Solo dejen ponerle la asistencia. Bueno, me hacen falta varios. Vamos a ver si ha ingresado. Melissa Gabriela. No está, ¿verdad? Melissa. Y me suena el nombre. Martín Antonio. Martín Antonio tampoco. Bueno. No han venido, pues no les puedo poner asistencia. Es más, les tengo que poner ausencia. Ok, señores, qué bueno que ya nos presentamos. Ya lo hice yo también al inicio, pero para aquellos que no escucharon, pues mi nombre es Adolfo Cabrera, estamos aquí para servirles. Vamos a iniciar el curso de Excel Intermedio y pues vamos algunas cositas, por cierto, probablemente ya las conozcamos o inclusive en el curso anterior ya los hayamos tocado. Sin embargo, vamos a darle un poquito más digamos, profundidad, ¿verdad? A aquellos temas que ya hayamos tocado, que los vimos muy superficialmente, ¿verdad? Ya en el Excel básico. Y si ya los conoce, pues nos vamos a hacer un poquito más avanzados estos temas, algunos, no todos. Antes que nada, debo de mencionarles que hay una plataforma, ¿verdad? Donde tenemos el trabajo teórico y el trabajo de exámenes que usted debe de completar. Voy a proceder a compartirles mi pantalla para enseñarles dónde está eso. Deme un segundito. Espérenme que se me ha trabado aquí compartir. No sé qué le pase. Ven que yo estoy compartiendo algo, ¿verdad que no? No. Vaya, vaya, miren, ya se me trabó la máquina. Si es que me salgo de la reunión, por algo será, ¿verdad? Déjenme ver qué pasa. Se me trabó, se me puso todo blanquito.